Casa León, ¿cómo están? Hoy venimos a hacer un video más que nada explicativo en dos aspectos. Uno va a ser cómo cargar el cargador de los AEA, que trabaja diferente a las otras marcas, y lo otro mostrar algo respecto a lo que podemos usar en los Big Board semiautomáticos o a cerrojo. Tenemos dos balines en calibre de 9 milímetros o .357 o .35, como quieran llamarle. ¿Por qué no usar este tipo de puntas en lo que es semiautomático? O si lo usamos, tener cuidado al con respecto al balín común tipo diábolo. En el sistema semiautomático de los rifles, en lo que es el balín diábolo, tenemos solamente en la copita o la pollera el punto de contacto, que es donde trabaja el estribo y lo que nos da la precisión. Cuando empuja el alimentador semiautomático, esto se forma y hace que el balín entre mejor en la recámara. En esta punta observemos que tenemos 3 veces más de contacto o hasta 4 veces más de superficie de contacto. ¿Qué pasa cuando usamos un balín que no es el trasfil adecuado? Exigimos mucho el sistema, no lo alimenta bien, provoca trabas en la recámara y roturas de cargadores. Entonces, si vamos a usar este tipo de puntas en lo que es semiautomático, sea el calibre que sea, asegurémonos de que el trasfil sea el correcto para evitar roturas. ¿Por qué? Porque si no, exigimos el sistema y tenemos mucha mayor cantidad de superficie de apoyo que en un balín común. Es por eso que muchos usuarios me preguntan por qué no usar punta en semiautomático. Es porque si no lo hacemos nosotros, o no sabemos bien el trasfil que tiene nuestro caño o nuestra recámara, podemos sufrir en los sistemas semiautomáticos alguna rotura.